Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso, a todo el público que nos ve. Aquí, por aquí. Creo, según yo me acuerde, que habíamos hecho un videoblog sobre música que te ha cambiado la vida y ahora viene géneros musicales. Así voy a estar un buen rato, güey. O sea, lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Bueno, aquí empezamos el video. Bueno, empezamos a hablar sobre géneros musicales. Ya habíamos hablado anteriormente sobre música que te ha marcado la vida. Toda la música en sí marca la vida y hay un montón de géneros musicales. El reggaetón, que bailan. ¿Saben lo malo de los géneros de música? Que se encargan de estereotipar a la gente, ¿entienden? Yo no me gustaría hablar de géneros musicales, sobre todo porque se va a estereotipar. Se estereotipa a la gente, o sea. ¿Quién oye el reggaetón? Es una quinceañera embarazada, que va a perder su virginidad en sus 15 años, cabrón. ¿Quién oye oldies? Beatles, Metallica, Iron Maiden, todo lo antiguito. Es un... es un ay viejito ruco, un hippie, güey, ¿no? Quien oye más o menos, ¿cómo decirlo? Quien oye otra música duranguense, vamos a poner, bailan como pinches epilépticos así. Ya. Son cosas que ya saben, que ya han hablado. Dios. Bueno. Yo, la verdad, no estoy de humor. No estoy de humor. Creo que ya hemos hablado de estos temas de género musicales. Así que les voy a dar un pequeño top. Top 8 canciones, obviamente su género y la canción que me han conmovido últimamente. No voy a hablar de las clásicas canciones. Bueno, voy a hablar de canciones de videojuegos, canciones normales, de cualquier cualquier lado, pueden ser de luchas, de esto y del otro. Voy a hacer un top 8. ¿Por qué 8? Porque es mi número de la suerte, es el número que me gusta. Si sumas los días de mi fecha de nacimiento, según dan 8. What? Así que ese es el top 8 de música en géneros que me ha gustado últimamente y que me ha conmovido un poco el corazón. De entretenimiento único para servirles a todos ustedes. Bueno, brothers, se cuidan, adiós, bye. Dios. Género musical anime. Cuando uno veía Dragon Ball en aquellos tiempos cuando era niño y sabía que no había esperanzas, oía esa música que dio esperanza, valor, energía, la cual era de Goku haciendo una genkidama, ese solo de guitarra que empezaba en ciertas pausas, en ciertos tiempos, que te decía: Dios mío, algo va a pasar. Y que marcó a muchos, porque esa canción tenía mucho que dar, sobre todo
en el género de la esperanza y de la ilusión. Dime si no oyes esta canción y te crees capaz de hacer todo. ¿Tú no? Yo sí. Por eso esta es una canción del género del anime, en música, que a mí me encanta. Bomba espiritual Genkidama, número 8, Dragon Ball. Esta música simplemente, al traducir la letra, te hace creer invencible. Esa letra dice que puedes lograr y todo lo que tú quieras. Y con el ritmo que tiene, la verdad es muy motivadora, muy intensa. Y además es un modo de rap intensamente bueno, el cual fue elegido para representar el duelo entre The Rock y John Cena, los cuales son dos peleadores de wrestler que están en el grupo de WWE y se enfrentaron el 1 de abril en Este tema lo usamos para la séptima temporada de 32 Minutos México, cuando pensamos que todo había acabado. Este tema también se usó como triatlón o entre para la figura y estrella de la WWE, Undertaker. Y esta canción nos habla simplemente de cómo se puede llegar a la inmortalidad. Esta canción habla sobre alguien que no puede morir o no encuentra la muerte porque no encuentra aquella tierra. A que no encuentra ese lugar donde poder morir, porque la inmortalidad es un pequeño gran paso a dar para esa persona que canta la canción, que no hay tierra que pueda mantener su cuerpo bajo tierra. De eso trata la canción: inmortalidad, lejanía, fuerza, y de cómo, aunque haya seres divinos en el universo, no habrá ninguno que pueda mantener el cuerpo de uno bajo la tierra. Más que nada, no habla sobre muerte y cosas místicas, sino de cómo uno, si quiere, puede llegar lejos, pero de una manera fría, como lo hacía Johnny Cash, el único que fue catalogado como dos premios junto con Country Rock, porque él fue grande, fue Johnny Cash. Y este es el tema, Ain't No Grave, estilo Country Rock. Número 6. Esta canción simplemente se compone por una guitarra acústica, la cual es algo así como una pequeña canción que te puede tranquilizar, te puede llenar de paz. Pero en la sede de Trigun, de donde es proveniente esta canción, representa una muerte de un guerrero, el cual simplemente, con las palabras de aleluya de esta canción, pide no morir y una segunda oportunidad, sabiendo que su único destino es la muerte. Una canción que simplemente tranquiliza. La puedes oír en cualquier momento de paz y tranquilidad. Seguramente cuando la escuches, esta canción, vas a sentir una paz enorme, una tranquilidad inimaginable.
Es una canción demasiado hermosa, sin letra, simplemente las palabras aleluya. Pero en realidad una gran, gran obra de arte para un gran, gran anime. Esta canción es usada en una película que en español se llamó Perros de Reserva, en inglés Reservoir Dogs, del gran maestro Quentin Tarantino. En esta escena se ve cómo un asesino disfruta matar a uno de sus amigos, pero en realidad se dice que fue un traicionero perro. En esta escena no vemos el clásico matón con cara larga y desgraciado, ¿no? Simplemente vemos a una persona que está bailando y disfrutando torturar a la persona a la cual va a asesinar. En principio es cortándole una oreja, después rociándolo de gasolina y lastimándolo. Pero con esta canción se ve una de las mejores escenas, a mi parecer, logradas de Quentin Tarantino antes de que se dedicara a las cosas demasiado más violentas sin sentido. Porque todas sus películas tenían sentido hasta que empezó Kill Bill y Hostel. Para mí, lo vuelvo a decir, de las mejores escenas de tortura y de goce, pero goce con sentido que puede haber en el cine. Stuck in the Middle with You. Chop Suey, System of a Down. Esta es una de mis canciones favoritas desde que conocí al grupo de System of a Down por los años del 99 cuando sacaban sus primeros discos y después del 2000. Para mí es una canción que debería haber puesto en número 1, pero es una de las canciones que siempre me va a gustar y me ha encantado. Y por el tiempo que lleva gustándome, diré que no la pondré en primer lugar para darle un pequeño espacio a otra canción que tiene un simbolismo. Esta canción no ha salido en ningún soundtrack ni en ningún lado especial, pero esta canción se prohibió porque salió en los tiempos del 11 de septiembre cuando tiraron las Torres Gemelas y hablaba algo sobre un suicidio. Esta canción simplemente habla de una vida rutinaria, levantarse, vestirse y todo, y al final de las cuentas, acabar con la vida de la persona, la cual tiene esa rutina tan extraña. Es una canción muy profunda creada, que fue una de las mejores valoradas del disco Toxicity de System of a Down, el cual también fue demasiado valorado y de los mejores discos. Es New Metal. No puede ser tan grande como las canciones leyendas de Iron Maiden y Metallica, pero para ser el nuevo metal que existe ahora en día, es una de las mejores canciones logradas por uno de los mejores grupos que a mi parecer existieron del año 2000 al 2010. System of a Down, Chop Suey. La siguiente canción es usada en un videojuego, en una escena triste. La canción es triste, la escena es de acción, pero es triste. Y ambas juntas hacen un yin yang perfecto para la música y la escena, las cuales hicieron un momento épico en uno de los grandes juegos de Xbox 360. Mad World de Gary Jules. Esta es el género de las baladas. En un momento en donde todos se encuentran rodeados, Dominic Santiago, Dom, decide sacrificar su vida por sus amigos, después de haber sufrido por encontrar a su esposa infectada y a la cual le tiene que arrebatar la vida. En ese momento, por salvar a sus amigos, él choca contra un depósito de gas, explotando y así acabando con la vida de todos los enemigos, pero también con la suya. La música empieza en un momento muy trágico y la escena es demasiado triste. Ambas
logran una perfección tremenda que a cualquiera, por más fuerte que haya sido, y si en realidad siguió la saga de Gears of War, le arrancó una de las lágrimas más sinceras. No tanto por una escena triste, sino de amistad, de amor y dedicación a lo que puede ser apreciar la vida de los demás y saber cuándo decir soy un héroe. Mad World de Gary Jules. ¿Qué carajo haces? Los Avengers of War 3. Voy a acabar con ellos, Marcus. ¡Sana! ¡Vamos! ¡Sana! Tenemos que irnos. Tu padre aún nos necesita. Tom. La número uno, no la elijo tanto porque es una gran canción, sino que es una balada que habla sobre ser un hombre o ser un Muppet. Minor Muppet. Ganadora del Oscar como mejor canción original, muchos se preguntarán por qué está en el número uno de este puesto. Simplemente por una cosa tan fácil y sencilla. En la película, Walter, que es un Muppet, quiere ser un hombre. Quiere dejar de ser ese pequeño niño indefenso, de baja estatura, que siempre ha dependido de su hermano para ser alguien grande. Y su hermano tiene que tomar la decisión de dejar a su hermano crecer, aquel que siempre te estuvo cuidando porque era más pequeño, porque era más débil, porque necesitaba de él y necesita amar a la persona que está con él. Es una canción demasiado compleja, aunque parezca tan sencilla como decir hombre o Muppet. Muppet encierra todas las cosas que uno tiene antes de ser un verdadero hombre. Inmadurez, ser alguien infantil, ser alguien tonto, ser alguien extraño a los ojos sencillos de las personas. Ser un Muppet en esta canción representa ser todo lo que eres antes o lo que dejas antes de ser un hombre, con una familia, con hijos, con estudios, o una persona que tiene que entrar a esa etapa de la vida donde ya no se puede decir me quedo en una etapa infantil de pequeño. Esta canción de Man or Muppet representa tantas cosas sobre la madurez y sobre
dar ese gran paso y no saber cómo darlo. No saber cuándo dar ese paso. La confusión, el miedo. No nada más es decir, eres un hombre o un muñeco, ¿no? Es decir, eres un hombre o ya un adulto, el cual puede seguir siendo el que ve las caricaturas, el que ve los videojuegos, el que hace videos en internet, teniendo responsabilidades tan grandes como amigos que ayudan, familia que depende de ti, o simplemente un hombre que trabaja, que se divierte como un niño. No es lo mismo ser un niño adulto que un hombre infantil. Son tantas las cosas que encierran las palabras hombre o mujer. Y esta es la número uno, hombre o mujer.